situación de tu hijo? ¿Qué fue lo que pasó? No, él murió ahí, lo dejaron morir ahí en la Nuñez. Él decía que uno le decía que le hicieran la prueba de dengue y que no estaba de tiempo todavía. Y que le hicieron la prueba y dije que eran parásitos, lo que te dije, que eran parásitos y parásitos. Y el muchachito no se paraba de la cama hasta esta madrugada que murió. ¿En qué lugar estaba el interno? Ellos dicen que fue hace un gomito, dije que lo gomitó, pero yo no creo en eso. ¿Dónde? Yo no creo en doctor. ¿Cómo se llama el centro? En la clínica Nuñez. ¿Qué tiempo tenía el interno, niño? Ya tenía para 3 días ya iba. Hoy tenía ya 3 días. ¿Con síntomas de dengue? ¿Y yo no quisiera hacer la prueba? No, ellos no quieren hacer la prueba porque uno sabía ya que eso era dengue porque él no se paraba de la cama. ¿Te ponía el murió? ¿Qué te dijeron ellos? ¿Qué fue lo que pasó? No, yo salí para la calle, yo ando en la calle, yo ni he llegado allá. ¿Qué va a suceder? Yo voy a ver ahora cuando yo llegue allá. ¿Qué ustedes piden? ¿Que se aclare? Claro, que se aclare eso y que ellos tenían que hacerle esa prueba, ver de qué fue que murió el niño y no dejar, porque no es un pollo ni un caballo. ¿Va a tomar acciones legales usted con la clínica? 4 años tenía, ¿eh? ¿Va a tomar acciones legales con ese? Claro, si fuera el dengue, ya voy con acciones con ellos porque ellos tienen que darme respuesta de eso. Mala práctica. Ahí no les he decir, ¿tú me entiendes? No les he decir ahí. Pero si eso es dengue, yo voy a hacerle fuerza a ellos porque ellos tienen que responderme, porque cuando ellos quieren que le respondan con el dinero, uno responde bien. Entonces, pero para saber un arma ahí no puede. ¿Cuál es el nombre tuyo, hermano? ¿Eh? ¿El nombre tuyo? Mi nombre es Miguel. Ya no hablo, ¿qué? ¿Qué?